Un producto de Nutraceuticals VetLab. AleVet, el primer laboratorio en usar la molécula de ATP, la energía en su forma más pura, presenta. Para ganar más, Agrícola Dasam presenta. Es una mañana muy bonita. Los altos de Jalisco en esta zona están verdes con mucha agua. Y yo estoy frente a un ganado precioso, el Hereford del Rancho El Centro. Le doy la más cordial bienvenida. Esto es Campo de México. Los grandes productores del campo de México. Bienvenidos. Qué bueno que está con nosotros y me da mucho gusto estar con Gustavo Camarena aquí en el Rancho El Centro para platicar de este rancho que en muy poco tiempo ha desarrollado extraordinarios ejemplares. Gustavo, gusto de saludarte. Gusto de saludarte, Jaime. Bienvenido de nuevo a tu casa en el centro. Gracias. Gustavo, platícame, ¿en qué se ha especializado el centro? Nosotros somos criadores de Brangus negro. Ajá. Y de Hereford. Hemos incursionado un poquito en el Brangus rojo, pero principalmente en el Brangus negro y el Hereford. ¿Por qué escogiste esas razas, Gustavo? Bueno, amigos, cuando yo quise iniciar en la ganadería, me asesoré de varios amigos y creí que era la más conveniente. En su momento íbamos a meter Angus, pero no se dieron las condiciones para meter el ganado que yo quería. Y a través de Alfonso Álvarez, que él me apoyó mucho, y empecé con un ganado de Alfonso en el Brangus. Y así empezamos. Después, claro. Después el Hereford siempre me llamó la atención por ser una raza europea, diferente, muy cárnica. Teníamos el pendiente de que se adaptara aquí, porque pues tú sabes, este ganado viene de Montana, de Wyoming, de Canadá, nacen en la nieve. Ajá. Y la verdad, tú los ves, se han adaptado perfectamente bien, nunca hemos tenido problemas de adaptación en lo más mínimo. Fíjate, eso es importante, porque ahora también están usando el Hereford para mezclarlo con el Brahman y estar creando una raza más adaptada a nuestros climas cálidos y tropicales, ¿no? Así es, nosotros estamos en un proyecto de desarrollar el Braford, que es una raza que tiene un post Brahman y creo que le va a dar la rusticidad que tiene el ganado Brangus, por ejemplo, claro. Los ganados híbridos que no tiene el ganado europeo, como el Angus, sí, el Hereford. Sí. Entonces pienso que va a ser un buen proyecto el de Braford para nosotros. Ya tenemos algunos embriones implantados y esperemos ver los resultados. El Braford para nosotros, para mí en lo particular, en mi opinión, el Braford importante está en Argentina. Entonces, para nosotros pues, simplemente es imposible traer nada de allá. Sí, no, la gente. Entonces, no la aquí lo estamos haciendo con las uñas, con algún semen de toros australianos. Y bueno, aquí el presidente de la Braford está apostando a que con buenas vacas Hereford podemos ahorrarnos un poquito el paso. Entonces, vamos a hacer lo que le están llamando el Braford mexicano, que directamente de una cruza de Braford con Hereford nos puedan registrar ya como Braford. Y ya de ahí iniciar, hacer una o dos generaciones y luego ya seguir. No hay nada como ganar, ¿verdad? Pero lo importante es ganar con algo que vale la pena y que nos llena, claro. Que nos llena el ojo, que nos llena de entusiasmo, porque es lo que venimos planeando. Entonces, cuando tú tienes crías que son como las veniste planeando, pues quiere decir que vas en un buen camino, ¿verdad? Me da mucho gusto estar aquí y te voy a robar a tus médicos veterinarios. Platiquen, ellos saben perfectamente las cruzas, quiénes son quiénes. Yo ya me confundo un poquito con tantos animales. Gustavo Camarena. Me da mucho gusto, Jaime. Gracias, Gustavo. Bienvenido, estás en tu casa, ¿eh? Seguimos aquí en el Rancho El Centro. Y justo la cámara está viendo a esta campeona, Miguel Ángel. Gusto de saludarte. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Bienvenidos al Rancho El Centro, gracias, en su casa. Miguel Ángel. Mira, esta becerra de la 2J, es una de nuestras favoritas porque fue de la segunda camada que nació aquí en el rancho
y ha sido un gran orgullo porque fue campeona en la Expo de Guadalajara en el circuito del National Hereford 2021 y campeona nacional reservada de la raza, siendo una becerra muy joven. Muy joven. Ahora, Miguel Ángel, ¿esta es de las que vinieron de Canadá o de Estados Unidos? Esta viene de Estados Unidos, esta viene de Wyoming. La madre. La madre, esta ya nació aquí. Y nació aquí, así es. O sea, la madre es de las que tenemos de aquel lote que vinieron de los Estados Unidos. Sí, ella es hija de una vaca que es de NJW, un toro de KBJ, R Líder, hijo de R Líder, el grande, y nació con cuernos. Pero ve el potencia, la fuerza de la becerra, lo correcto del lomo, lo ancha de carne que tiene y femenina. Todo este lote de becerras que vemos aquí, todas son nacidas y criadas aquí en el rancho. Hay dos de origen canadiense y el resto son origen mexicano, pero ya he hecho la cruz aquí en el rancho. De las mamás llegaron aquí las inseminamos y aquí nacieron. En los últimos 10 años, 15 años, ha venido levantando la raza a nivel mundial y ahorita te puedo decir que Hereford se posiciona en Estados Unidos y Canadá como la número uno de mejores precios de venta en el norte y lo mismo está sucediendo en el sur. Argentina, Uruguay, Brasil, Australia, Nueva Zelanda, el Hereford viene retomando muy fuerte. Europa está comenzando ya a producir también embriones de Hereford. Me han comentado que en España está levantando muy fuerte el Hereford también. Y México ni se diga. La asociación estamos creciendo 30% anual en nuevos socios. Se han hecho cosas muy importantes en la raza porque había unas líneas que estaban ocasionando detalles. Se fueron quitando. Y ahorita las líneas, todas las líneas genéticas, las líneas de familia, que es como decimos en los criadores, el potencial que traen de crecimiento, de marmoleo, de área de ribeye. Entonces, todos los productores comerciales están viendo que con la cruza de Hereford están haciendo mucho más dinero que con otras cruzas. Es muy fértil la vaca es muy dócil. La vaca es una gran madre, o sea, el carácter materno de la vaca te da grandes beneficios, te da una leche de excelente calidad donde te levanta los pesos al destete. Y si a eso le unas, que la calidad que tiene, en cuanto al marmoleo de la carne, o sea, los cortes que son los más caros de la res, el Hereford, puede decir que está a la par o por arriba de la raza Angus. Porque empezó, primero fue la raza Hereford y después fue la raza Angus su comercialización, pero Hereford siempre la ha mantenido y entonces el precio de los cortes caros de los bovinos, la raza Hereford te los produce. Y algo interesante, estamos ya teniendo llamadas, estamos ya haciendo operaciones en zonas de clima más complicado para el Hereford, que es la costa, que es clima caliente, de mucha humedad. Te estoy hablando de Yucatán, te estoy hablando de Chiapas, Tabasco, de Sinaloa, Nayarit. Está funcionando el Hereford con la cruza de las vacas criollas o acebuzadas que tienen en la zona. Y si a eso le agregas de que les pagan 2 pesos, 3 pesos, hasta 5 pesos más por kilo de becerro que traiga cruza de raza europea. Y si a eso le unas que con la cruza de Hereford van a tener muy buenas vacas, bien fértiles y bien buenas madres. Entonces está comenzando a agarrar mucha potencia. Y creo que es una raza con un gran futuro. Pues aquí está usted viendo. Y las praderas, qué bonito se ve, Miguel Ángel, ahorita. Qué bárbaros. Pues Jaime, estamos en tiempo de lluvias, agradecidos con el santo patrón que nos ha mandado la bendición de la lluvia. Da gusto que en el norte ya está lloviendo, en el norte de México. Empieza apenas. Sí. Estuvimos con ellos hace 3 semanas y qué barbaridad, ¿no? O sea, qué sequías tan duras, qué fuerte estuvo todo en esa parte de México, de Nuevo León, de Coahuila, de Tamaulipas, no, muy difícil. Pero ya bien, mira, ya estamos, es el cambio. Mientras que aquí, mira cómo estábamos de agua. No, bendito sea Dios, el agua nunca sobra aquí en la zona, siempre es necesaria. Nos faltan, primero Dios, 2 meses más de lluvia. Entonces hay que aprovechar porque el verde y todo es lo que te manda Dios a los potreros, ese verde lo come el ganado. Entonces dejas tú de desembolsar, tus costos de producción comienzas a regular porque sí está muy golpeada la ganadería.
en muchas facetas. No hay apoyos, no hay muchas cosas, pero creo que en la zona no necesitamos tanto de eso. Lo que necesitamos es, como dicen, no que nos den, sino que nos pongan donde se debe estar. ¿A cuánto están comprando hoy la carne de esta calidad? ¿A cuánto está comprando aquí en la zona? Buena pregunta. Mira, el becerro de estete, lo último que yo traigo en preguntando a la gente, anda desde 58 hasta 64 pesos. Correcto. Depende de la calidad del becerro. Estamos hablando, ajá, de becerros de 250 kilos hacia abajo, pero anda corriendo sobre esos precios. Sí, entonces, pues fíjate, no ha cambiado mucho en relación a cómo ha crecido la inflación. No, pero creo que va a haber algo interesante, Jaime. Creo que la reconversión de las tierras que se están convirtiendo de rojas, en lugar de rojas y verdes, a azules, creo que va a ayudar en futuro a la ganadería, porque va a faltar ganado. Creo que... Oye, ¿y eso piensas que puede mejorar un poco el precio? Yo te voy a decir una cosa, yo me siento que con tortillas, frijoles, huevo, carne, leche, vivo 100 años. Pero si me pongo a tomar puro tequila, creo que no duro mucho. Entonces, creo que la producción de alimentos primaria es la que necesitamos los seres vivos, los humanos. Claro, claro. Entonces, eso siempre va a suceder. Entonces, todo se maneja oferta-demanda. Entonces, creo que va a comenzar a haber una demanda porque no va a haber suficiente oferta. Y la ganadería, yo siento que viene muy fuerte hacia adelante. Yo le veo mucho futuro a la ganadería, y sobre todo teniendo años como este que está lloviendo, nos ayuda mucho. Gracias, Miguel Ángel. Seguimos adelante luego de mensajes. Mezquite Genética, 25 años de experiencia en la crianza de charolé, angus rojo y negro. Tenemos sementales, semen y vaquillas, todos animales adaptados para México. Mezquite Genética, buen precio y gran calidad. Con las mejores ganaderías de nuestro país. Marketplace.campodemexico.com. Glesgles Beefmaster, 24 años produciendo ganado de excelencia, toretes y vaquillas con registro y pruebas genómicas, rústicos y adaptables en cualquier clima. Comunícate, también tenemos semen y embriones. Todo lo que necesitas para jardines, campos de cultivo y cultivos orgánicos lo encuentras en Agrícola Dasam. No des más vueltas, ven o comunícate. Nuestros expertos te ayudan a controlar una plaga, tener un jardín bien verde o ganar más dinero con tus cultivos. Agrícola Dasam, dos sucursales. Para ganar más, Agrícola Dasam. Bueno, y un rancho como estos no puede funcionar si no tiene un gran equipo. Empezando por su médico veterinario. ¿Tu nombre? ¿Qué tal? Mucho gusto. Luis Armando Castillero Perales. Luis Armando, cuéntame, estás muy joven. ¿Hace cuánto saliste de la carrera? Hace un año. ¿Un año? Hace un año. Estamos ya aquí trabajando. Aquí en Rancho El Centro tenemos poco tiempo laborando. Con la mejor genética del Hereford y Brangus Negro. ¿Cuál es tu responsabilidad aquí? Soy el médico de planta. Me encargo de la sanidad del rancho, de los animales. Pues de tener todo el rancho en excelentes condiciones. ¿Qué tan sanos son los Hereford? ¿Difíciles al parto o no? No, la verdad que no hay problemas al parto. Son animales muy de pesos muy chicos al nacimiento. Muy, muy buena raza con facilidades de parto. Me imagino que estás muy contento de estar en un rancho como estos, ¿no? Así es. Sí, es una gran oportunidad de estar en este rancho. Pues es un rancho ganadero que tiene poco tiempo, pero que tiene mucho futuro. Gracias, médico. Gracias. Gracias. Y bueno, aquí parte del equipo también del centro, ¿tu nombre? Carlos Rubalcaba. Carlos, cuéntame, Carlos, ¿qué haces aquí? Pues yo me encargo de la alimentación del ganado. Y como estoy viviendo aquí en el rancho, pues yo me encargo de estar revisando por las mañanas y las tardes el ganado, de que todo esté bien, cuando vienen los partos. Es lo que te iba a decir, de repente te agarran partos a medianoche, ¿no? Sí, 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 de hecho hay un rondín como a las 10, 10 y media, en donde checamos que no haya nada fuera de lo normal. Estando así, pues ya para el día siguiente vemos a ver qué. Carlos, ahorita que está tan alto el pasto, el zacate,
¿cómo complementas el alimento? Porque me imagino que ahorita le das menos complemento que cuando estamos en secas, ¿no? Sí, efectivamente, ahorita mantenemos una dieta de mantenimiento que básicamente casi es puro rastrojo. Va acompañado de un poco de soya, un poco de salvado y algo de DDG. Gusto saludarte y seguimos con el equipo. Gerardo, ¿tú qué haces aquí? Cuéntame. Yo me dedico a amansar y ayudarles a darle mantenimiento al rancho. Gerardo, de las dos razas que vemos aquí, del Brangus y del Hereford, ¿cuál tiene más mansedumbre? El Hereford. El Hereford tiene más mansedumbre porque no trae pique de cebú y son más sangres más livianitas, más... Yo los veo muy tranquilos. Es más tranquilo el Hereford que el Brangus en el simple hecho de que no traen cebú. Claro. Y para amansarse se dan mucho más fácil. ¿Qué haces para amansarlas después de que... ¿Cuándo empieza el amansarlas? Platícame un poquito eso, Gerardo. La mansa empieza desde cuando decide uno llevarlas a una feria. Se empiezan a amarrar, a bañar y a peinar, y ya de ahí solas van dándose a forma a su tiempo de que ellas dicen, mejor me doy que se relaja. O sea, sí se van acostumbrando, sí, a eso. Se acostumbran y una vez ya dándose, pues ya son, puedes soltarlas al potrero y ya cuando las vuelves a agarrar de 3, 4 meses, es normal. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando aquí en el rancho de centro? Voy para 6 meses y bendito sea Dios, es un orgullo trabajar en este rancho porque es, la verdad, es un privilegio que nos hayan dado la oportunidad de estar aquí. Fíjate, me da mucho gusto cuando veo uno en un equipo. Y cerramos el equipo del Rancho del Centro con... Sergio Franco Muñoz, para servirle. Sergio, ¿qué te gusta del ganado? Pues más que nada, del Hereford la nobleza, del Brangus... Pues también es muy bonito el Brangus, pero más que nada a mí, yo me voy al Hereford. ¿Qué haces aquí, Sergio? Cuéntame. Yo soy el ayudante de Gerardo en la mansada y soy el que le colaboro al médico con las curaciones, vacunaciones del ganado, manejos. Soy el que le ayudo al médico. ¿Cuáles serían tus planes? Pues más que nada aprenderle eso de la veterinaria. La veterinaria. Aprenderle, tengo mucho por aprenderle al médico Luis. Pues mire usted aquí con el equipo de Rancho del Centro. Y desde luego, ahí anda Miguel Ángel, que lo encabeza, y Gustavo. Platícame un poquito, ¿cómo tienen divididas? ¿Cuántas hectáreas son? ¿Para cuántos animales? Bueno, mira, estamos divididos, hay 7 potreros con A y B. Cada 2 potreros traemos un lote de ganado. Estamos pastoreando, alternando. Hay lotes de ganado que están pastoreando en 3 y así vamos teniendo mejor desarrollo de praderas. Dejamos descansar los potreros y tenemos mejor calidad de pasto. ¿Estás entonces haciendo un poquito de silvicultura, digamos? Claro, claro, es importantísimo manejar muy bien la ecología y sobre todo en tiempo de lluvias. Cuidándolos, que no haya erosión, que no haya deslaves, guardar la lluvia, guardar la tierra, y eso nos da mucho mejor que calidad de pasto. ¿Qué piensas, Miguel Ángel, de la ganadería regenerativa, de hacer pequeñas, mucho más chicas las praderas y que sean los propios animales los que abonen el terreno? Creo que es algo, una práctica que debemos de hacer todos. Tenemos que seguir haciendo las prácticas de ganadería regenerativa porque así estamos produciendo mucho mejor alimento, más pasturas para el ganado y más económicas. Entonces, entre menos dependamos de productos químicos, creo que la ganadería es más eficiente. Este es un lote de vacas Hereford que están próximas al parto. Todas están gestantes, comienzan a parir en... Creo que hay una que debe estar pariendo ya en una semana máximo. Hermosos animales, qué hermosas están estas niñas, ¿no? Y estos van a formar un lote de vacas paridas. Mira, aquí la que tenemos al frente, la número 1, se llama esta vaca 911G.
Es la mamá de la campeona del Congreso Ganadero de las Estrellas. Esa que se dio la vuelta. Sí. Es una gran vaca, es una gran vaca. Preciosa. Y luego, esta... ¿Ya ninguna de estas es de las vacas que vinieron de Estados Unidos? No, sí, y de sí, Canadá. Sí. La mayoría son importadas. Todavía. Mira, sí. La vaca que va caminando, la segunda, de la que estamos amarilla, la segunda, es la 4H. Esa es la primer becerra que nació aquí en el rancho desde que el señor Gustavo inició el Hereford, y es la primera que ya nació aquí en el rancho y posiblemente vaya al Nacional de Guadalajara. Esta que tenemos aquí enfrente es una vaquera importada de la ganadería de Churchill, de Montana. Esta 0321 también viene de la ganadería de Churchill. Miguel Ángel, aquí ya estamos hablando del top del Hereford, ¿no? Es decir, esto es competitivo con cualquiera de los ranchos de los Estados Unidos y de Canadá. De todo el mundo. Yo creo que la calidad del ganado que tenemos aquí es una calidad que lo puedes ver en los mejores ranchos de cualquier parte del mundo que tú quieras ir. El esfuerzo que se hizo aquí en el rancho por tener esta calidad de ganado es muy grande, y todo es para beneficio de la ganadería de todo México. Entonces creo que todo México tiene que aprovechar y saber dónde está este tipo de genética. Porque esta genética se iría para mejorar los datos de registro y los datos comerciales. Claro, lo que hablábamos. Imagínate un macho de estas vacas y vas y lo cruzas con tus vacas Cebú, Brahman, Gir, Nelor, lo que tú quieras Cebú, y vas produciendo unas Braford que creo que en F1... Después de la Black Baldy, que es Angus con Hereford, sigue el Brahman con Hereford como la segunda más abundante de todo el mundo como F1. Y que es la raza del trópico, la raza de calor, la raza de humedad, de mosca, de rapata. Entonces el Hereford tiene un potencial muy fuerte en esa cruza. Pues mire usted aquí, en uno de los corrales, qué bonitas vacas, de verdad. Y mira, me da mucho gusto ver cómo mejoraron. Y aquí les estoy poniendo un poquito de las imágenes del programa de hace menos de 2 años para que veamos cómo es que se nota la mejora, Miguel. Y mira, la gente que piensa que el Hereford no se adapta, vean las condiciones de humedad que tenemos. Quizá no es el calor de la costa, pero las condiciones de humedad, las condiciones de pasto y solamente con sal y minerales. Estos animales no están comiendo nada más que puro pasto. Todo lo que necesitas para jardines, campos de cultivo y cultivos orgánicos lo encuentras en Agrícola Dasam. No des más vueltas, ven o comunícate. Nuestros expertos te ayudan a controlar una plaga, tener un jardín bien verde o ganar más dinero con tus cultivos. Agrícola Dasam, 2 sucursales. Para ganar más, Agrícola Dasam. Tiene 15 meses, es 14, 15 meses ese animal y 41 centímetros de circunferencia estrotal y tenemos semen en venta ya. ¿En qué precio está, por ejemplo, el semen de este? El semen de este lo tengo a 300 pesos la dosis. Soy tu amigo Jaime Muñoz Polit y te invito a ver el programa Campo de México todos los martes, jueves y sábados a las 7:30 de la tarde por Televisión Alteña en el canal 17 y 151 en alta definición. Genética Triple F, alta genética para México en Brangus rojo y negro. Venta de sementales, vaquillas y material genético de México y Estados Unidos. Comuníquese, Fernando Franco le atiende con gusto. Miguel Ángel, aquí vemos otro precioso lote, ¿no? Sí, mira Jaime, este es un lote. Son 15 vacas, de las cuales 12 traen becerro. Las otras 3 son vacas, una vaquilla y 2 vacas que seleccionamos para cruzar con este toro. Es como se van formando los mating que decimos, o sea, las combinaciones para tener los mejores, los resultados más óptimos genéticamente hablando. Este es un toro que se llama, le decimos Longhorn 148G, es su identificación, es importado de NJW. Es hijo de una vaca que se llama Prairie 161Z, una de las vacas donadoras del rancho de NJW. Pero también los programas que tenían de fecundidad, de que haya crianza de estos animalitos cada año, ¿cómo van en eso? No, mira, en las expectativas creo que nos rebasaron un poco, sí, ya sabíamos de la fertilidad del ganado Hereford, pero
Estamos hablando que si estás hablando de inseminación, traemos cerca del 70%. Si estás hablando de transferencia embrionaria, estamos hablando del 50 al 58%. Entonces, la verdad, hasta en embriones se nota la diferencia de riesgo en otras razas. Es muy alta. Muy alta. Y lo mejor de todo es que es constante. O sea, a veces tienes lotes poquito menos en el Brangus o en otras razas, pero en esta raza ha sido muy constante la fertilidad. Ahora, la otra parte, siempre complicada, Miguel Ángel, la parte comercial, porque ya la producción viene bien, pero ahora es colocar estos animales. Así es. Mira, hasta el momento va creciendo, tenemos muy buena demanda. ¿Qué venden fundamentalmente? ¿Qué vende Mira, Rancho en Centro? La venta principal de Rancho en Centro es su magna subasta, que es en la última semana de mayo. Ajá. Entonces los machos y hembras que se ha tenido para venta se han realizado en la subasta y algunos en venta privada, pero normalmente se trata de tener siempre la subasta, que esperemos se haga una tradición con el paso de los años. Entonces desde ahorita se están desarrollando en pradera para después prepararlos y tener la mejor calidad de ganado en la subasta. Esa es la principal forma de venta. Entran a cada una de estas praderas aproximadamente cada 28 días. Cada 28 días para poder dar el tiempo de regeneración del pasto. Como sabemos, todos los pastos tienen un periodo, puede haber pastos de 28, otros de 35, otros hasta 42 días de regeneración completa de su crecimiento. Miguel Ángel, una pregunta al médico veterinario. Estos, los toros tan pesados, ¿no llegan a romper a las vacas, a fracturarlas? Mira, es normal pensar que un animal muy pesado sí te puede lastimar una vaca, ¿sí? Pero son animales jóvenes y atléticos. O sea, el problema es cuando tienen los animales gordos, sin hacer ejercicio. Entonces, el mismo animal deja caer todo su peso. Cuando un animal lo tienes en ejercicio constante, que anda caminando con las vacas, él mismo va agarrando fuerza en sus patas y trata y procura de no hacer tanto daño, ¿sí? Ahora, también hay que cuidar el tamaño de las vacas que le vas a meter al toro. Claro. Es algo importante. Por eso, este toro, por ejemplo, es un toro que tiene, va a cumplir 4 años apenas, pero ve lo atlético que está, ve la masculinidad, el morrillo que trae, como un buen semental, 60% del frente, 40% de la parte posterior, y tú ves la circunferencia escrotal que tiene, la fertilidad que tiene. Entonces, imagínate, estas vacas ya se hicieron un protocolo de inseminación, se inseminaron y el toro está repasando. Miguel Ángel, pues debes estar muy satisfecho del trabajo que se ha desarrollado aquí. Yo creo que en un trabajo como este viene uno a aprender, a divertirse, así lo digo yo, porque la verdad digo, cuando estás con este ganado, con este tipo de calidad, te dan la oportunidad de hacer equipo con todos los muchachos, creo que es una satisfacción. El equipo de trabajo, Miguel Ángel, es fundamental, ¿no? Es fundamental. Cuando no lo tienes, normalmente te encuentras una cartera con topes. Cuando tú tienes este equipo, los topes hacen más suavecitos. Que la gente conozca la raza Hereford sobre todo, que sepan que aquí en Tepatitlán, Rancho del Centro, está la mejor calidad de Hereford de todo el país. Y que tenemos la capacidad de enviar a cualquier parte del país de nuestra genética, ya sean semen, sean embriones o animales en pie. ¿Hay de unos o de otros? De unos o de otros. También hay semen y embriones. Semen y embriones. Para hay gente que, por ejemplo, tiene pendiente que la adaptación en la costa, sí, puede meter semen, puede meter embriones. Sí. Entonces, el crecimiento de la raza lo vamos a hacer más fuerte. Claro, claro. Miguel Ángel, de veras, Contrado, me da muchísimo Jaime. Gusto verte. Un gusto. Y verte bien, y como médico debes estar muy satisfecho de los animales que se están criando aquí. Como digo, Jaime, siempre se divierte uno cuando hace uno lo que uno le gusta. Gracias. Un producto de Nutraceuticals VetLab. Alevet, el primer laboratorio en usar la molécula de ATP, la energía en su forma más pura, presentó. Para ganar más, Agrícola Dazán presentó. Siga a Campo de México en todas sus plataformas.